5 consejos útiles para salir de una mala racha y triunfar en las ventas. Todos los vendedores hemos pasado por una mala racha. Es más, siendo realistas, constituye la excepción aquel vendedor o vendedora que nunca ha tenido una mala temporada. Si te encuentras en una situación similar, primero que nada, no entres en pánico. No te presiones en exceso, no te deprimas, pero sobre todo, no renuncies. Decía mi abuelo que todo tiene solución en la vida menos la muerte. No eres el primero ni serás el último que pase por esta situación. Tu problema tiene solución. Lo primero que tienes que hacer es reconocer los hábitos que son veneno puro para tus ventas. En una hoja, anota con cuál de las siguientes te sientes identificado. En serio, agarra una hoja y un lápiz. No creo en mi producto. Hay mejores productos que el mío e inclusive más baratos. No soy tan buen vendedor. No nací para las ventas. Lo hago porque no me queda de otra. Yo no tengo la culpa. Tengo un territorio malo. Los clientes que me asignaron no tienen dinero. Cancelación de pedidos. Tenía varias órdenes importantes, pero muchos clientes cancelaron y ahora la estoy pasando muy mal. Miedo a perder el trabajo. Tengo miedo de quedar desempleado y eso me deprime y me impide vender. ¿Te suena familiar? Si te identificaste con algunas de las anteriores, estás matando tus ventas. Te explico. Cuando uno está en una mala racha, tendemos a presionar a los prospectos o clientes para forzarlos a realizar la compra que tanto necesitamos, en lugar de buscar con toda honestidad la mejor forma de solucionar sus problemas. ¿Qué sucede entonces? Cuando estás presionado por vender, el cliente lo detecta de manera consciente o inconsciente y simplemente no te compra. Esto se debe a que el 90% de nuestra comunicación es no verbal, es decir, se transmite a través de nuestro lenguaje corporal y en una mala racha comunicamos desesperación. El resultado: entre más desesperados, menos vendemos, y entre menos vendamos, más nos desesperamos, cayendo entonces en una espiral negativa. Si analizas a profundidad la situación anterior, llegarás a la conclusión correcta. El único culpable de la falta de ventas es uno mismo. Ahora, esto no es totalmente malo, porque también significa que en uno mismo está la solución. Los siguientes 5 puntos te pueden ayudar a salir de una mala racha. 1. Regresa a las bases. Obtén tu cuota necesaria de prospectos, repasa de nuevo el manejo de objeciones y sobre todo, haz tus llamadas de seguimiento. Olvídate de echarle la culpa a la empresa, al producto, al mercado o a alguien más. Recuerda, nadie más que tú tiene la culpa y solamente tú tienes la solución. 2. Busca una opinión acertada. Recuerda, nadie más que tú tiene la culpa y solamente tú tienes la solución. 2. Busca una opinión acertada. Habla con una persona que respetes por sus resultados en ventas. Muéstrale tu presentación o que te escuche en una llamada telefónica. Haz que te acompañe a un cierre y que solo se limite a observar. Pídele su opinión. Pregúntale en qué cree que puedes mejorar y mantén la mente abierta. Recuerda que lo que estás haciendo, de todas maneras, no está funcionando. Prueba cosas nuevas. 3. Trabaja duro y con disciplina. Trata de llegar 30 minutos antes de tu hora de entrada y planea tus llamadas del día. Haz tus llamadas de manera religiosa y no faltes a ninguna de tus citas. Piensa en 5 ideas que te ayuden a encontrar a tus prospectos ideales. 4. Aléjate de la gente negativa. Acuérdate que reza el dicho popular, dime con quién andas y te diré quién eres. Aléjate de los perdedores, de los deprimidos y de cualquier persona que esté pasando por otra mala racha. Recuerda que la lástima y la miseria son más contagiosas que la peste. En contraposición, acércate a la gente exitosa. Recuerda que los seres humanos aprendemos por imitación, y qué mejor que imitando a los que tienen éxito. 5.
Prepárate para triunfar. Compra un libro de autoayuda que hable sobre ventas o actitud positiva. Busca artículos al respecto en internet. Antes de tus citas de cierre, escucha tus canciones favoritas y cárgate de energía. Recuerda que una venta es simplemente una transmisión de emociones de un individuo a otro. Si logras emocionar al cliente, ya vendiste. Finalmente, la mejor manera para salir de una mala racha es entender que el problema es solo temporal. Una vez que aceptes este hecho y que realmente te des cuenta de que puedes cambiarlo, las cosas empezarán a recuperarse por sí mismas. Recuerda que uno se convierte en lo que quiere ser. Los campeones en ventas tienen éxito con cualquier producto, con cualquier mercado, con crisis o sin ella, y bajo cualquier adversidad. Solo ten fe en ti mismo y te aseguro que triunfarás, no importa en qué industria. Estrategia de ventas y negociación modernas. ¿Quién no negocia? ¿Quién no debe seguir mejorando su destreza para negociar? La verdad es que todos debemos negociar y te voy a enseñar algunas técnicas y claves basadas en mi experiencia propia. El vendedor, por supuesto, negocia con su cliente. La empresa negocia con sus proveedores. El estudiante negocia con su profesor. El hijo negocia con sus padres y viceversa. Empatía para lograr que todos ganen. Seguro ya habrás escuchado que la mejor técnica de negociación de ventas es el ganar-ganar, en donde no se trata de vencer al oponente, sino de lograr acuerdos mutuamente beneficiosos. Porque si vences y hieres a tu oponente o evitas que obtenga beneficios, con seguridad tú habrás perdido también. Una negociación busca que las relaciones se mantengan en el largo plazo y no que se realicen por una única vez. La mejor forma de entender la posición del otro es hacer un juego de roles en donde tú te pongas en la situación del otro y viceversa. De esta forma, ambas partes negociarán de acuerdo a lo que les convenga a todos. Descubre el real interés. Una negociación de ventas puede extenderse infinitamente y no llegar a acuerdos, a menos que descubras los reales intereses tuyos y de tu contraparte. Muchas veces los intereses se confunden y no se tienen claros, lo cual dificulta la negociación. Por ejemplo, un vendedor se acerca a un cliente a ofrecerle un computador. Si él piensa que su interés es realizar la venta a toda costa y en ese momento, con seguridad, presionará al cliente y evitará entender las necesidades del consumidor. Si, por el contrario, se preocupa por preguntar al cliente si ya dispone de un computador en la casa, cuál es su tipo de actividad y qué podría beneficiarle este nuevo ordenador, podrá descubrir si realmente necesita este producto o le podría ofrecer algún otro que se ajuste más a sus necesidades. Busca soluciones a los problemas. Cuando existe un acercamiento entre dos o más partes dispuestas a negociar, es porque existe algún problema o necesidad que necesitan satisfacer. En el caso de un vendedor de tarjetas de crédito con destino empresarial, el problema del cliente es encontrar medios de pago y la alternativa de diferir sus compras. Si el comercial del banco entiende la necesidad de la empresa, con seguridad podrá ofrecerle, dentro de sus productos, alguno que se ajuste más a su medida. Para este ejemplo, podría ser ofrecer una tarjeta de crédito empresarial con la posibilidad de extender su manejo a varios funcionarios del negocio, como el de compras y los ejecutivos autorizados a realizar gastos de representación. Facilita la toma de decisiones. Despójate de la vanidad y del ego de sentirte que debes ganar a cualquier precio. Por ello, no debes concentrarte en generar problemas, sino en aportar soluciones. No en hacer complejas las soluciones, sino en facilitar las mismas, a fin de que la decisión se convierta en sencilla. Por ejemplo, la venta de un auto puede ser sencilla si solucionas la necesidad del cliente de encontrar el auto que pueda pagar, en lugar de buscar venderle uno que te puede aportar más comisión, pero que dificulta la decisión del cliente porque se endeudaría fuera de su alcance. Sé realista con su situación y poder.
no porque te creas más o aparentes lo que no tienes, como en el juego del póker, vas a lograr más. La clave en la negociación de ventas es ser realista con tu situación y poder, para partir de allí para lograr el máximo beneficio. El clima de confianza se logra cuando destapas tus cartas y logras destapar las del otro, para juntos encontrar que cada quien obtenga lo que se merece. Y recuerda, si quieres aumentar tu poder en una negociación de ventas, no debes llegar a la mesa de negociación necesitando llegar a un acuerdo. Sí debes estar interesado, pero en la medida que necesites, vas a ceder y ceder, ya que no desarrollaste previamente alternativas que te permitan obtener lo que deseas y necesitas, si no llegas a un acuerdo con esa persona. Necesitar llegar a un acuerdo puede convertirte en pusilánime a la hora de negociar. ¿Quieres saber cuál es el secreto de los vendedores más exitosos para tener un enorme poder a la hora de la negociación de ventas? No necesitan llegar a un acuerdo con ese cliente, porque tienen muchas otras entrevistas de ventas que realizar, muchas otras cotizaciones realizadas, muchos seguimientos de negociaciones en curso con otros clientes, muchos llamados a hacer cada día a clientes que compraron en el pasado, muchos llamados a clientes que compraron hace poco, muchos llamados a hacer para concertar nuevas visitas a clientes. Cuanto más necesites una venta, menos la vas a conseguir. La clave es estar interesado, pero nunca necesitar hacer una venta o cerrar una negociación a cualquier precio. En el pasado existían escuelas de negociación de ventas que te enseñaban a jugar duro y vender a cualquier precio. Otras escuelas te indicaban que era mejor ser suave y complaciente. Como dice la frase popular, ni tan cerca que caliente al santo, ni tan lejos que no lo alumbre. La negociación moderna no cree en posiciones extremas, y por el contrario, persiguen que ambas partes ganen, para lo cual debes desarrollar la empatía, descubrir los reales intereses involucrados, buscar soluciones a los problemas que existan y se presenten, facilitar la toma de decisiones y ser realista sobre el poder y posibilidades de cada parte. Edición de audio y video por Albert Lennon Video Productions.